Por otra parte, decenas de empleados del distrito escolar de United se reportan ausentes luego de resultar positivos al COVID-19, así como lo está escuchando, pero déjeme contar. De acuerdo al Departamento de Recursos Humanos, desde las vacaciones de la primavera, un total de 213 empleados han dado positivos a la prueba del coronavirus. De estos, 94 afortunadamente se han recuperado y regresado al trabajo, mientras que 119 empleados... Aún se encuentran fuera del trabajo, recuperándose. De acuerdo a representantes del Distrito Escolar de United, en ninguno de los 213 empleados afectados estaban en los planteles escolares cuando resultaron positivos. Añaden que para regresar al trabajo, la póliza del distrito ordena que los empleados se sometan a una cuarentena de 14 días y además proporcionen una prueba de sus resultados negativos. En total, 798 reportes se han hecho por parte de empleados diciendo que posiblemente pudieran haber sido expuestos al COVID-19. Por otra parte, el Distrito Escolar de Laredo nos comentó que desde principios del año escolar dos maestras reportaron haber sido potencialmente afectadas por el COVID-19. Y en el reporte diario de este jueves, autoridades de salud de Laredo confirmaron el fallecimiento de tres personas de aquí, de nuestra comunidad, a causa del COVID-19. Con estos fallecimientos, el número de víctimas fatales asciende a 247. Por otra parte, 11.642 casos de contagio han sido confirmados, de los cuales 918 son activos. Además, 117 pacientes permanecen internados en el hospital, de los cuales 60 están en cuidados intensivos. Y 10.594 personas afortunadamente se han recuperado en nuestra comunidad del COVID-19. Es momento de hacer un alto en el camino, ya lo tocaba, pero cuando demos la media vuelta, escucha esto, el presidente Trump le pide a sus simpatizantes a que voten por partida doble, así como lo está escuchando, para que, según dice el presidente, de esta forma sus votos sean contados de una u otra forma. Al rato, le cuento.